Hola a todos, yo mando un súper saludo, somos El Espectador. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias por seguir también la página. Y mil besos también a mi súper amiguísimo, a quien quiero mucho, a José Ángel. Muchas gracias por su presencia, igual, nena, muchas gracias. Un saludo y un beso a todos ustedes. Roseli, una noche redonda, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien, a pesar de que traigo un poquito la voz un poquito velada y así. Me sentí muy bien, la verdad es que la gente me respondió muy bien. Hicimos lo más que pudimos con mucho amor, con mucho cariño, como siempre hacemos las cosas. Y pues ojalá que se haya gustado y ojalá que se haya divertido. Una gran voz como la que tú tienes, y aparte no olvidas a las grandes divas que muchos las tienen olvidadas y no, tú las sacas, ¿no? No, ¿cómo olvidarlas? Porque yo creo que es de la época más importante de la de lo que es el las canciones en español, que aparte de todo tienen un gran nivel vocal, eso es muy importante también de mencionar, que es, la mayoría sí fueron cantantes mexicanas, entonces ¿por qué no recordar una de las épocas más doradas que ha habido de la canción en español? ¿Hay algo que llene igual o más a Roseli que cantar, que hacerlo en vivo? No, en definitiva no, 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 no. El contacto con la gente, el poder interpretar, en este caso, esta vez tuvimos la fortuna de que no muchas veces hay músicos en vivo, pero esta vez el grupo que me acompañó, o sea, es un privilegio, la verdad, hacer lo que hacemos como cantantes es un goce para nosotros, y qué mejor que estar en contacto también con las personas, con la gente, y poder cantar con ellos juntos. ¿Y esto lo vas a mantener en un material discográfico? Sí, de hecho ya tenemos el disco en el cual nada más tienen ahorita 6 temas, pero algunos son en popurrí. Es algo, una producción muy sencilla, pero también con mucho amor y con mucho cariño. Aparte de todo, dentro de este material está incluido lo que es el primer sencillo. Ya el primer sencillo inédito, y que ya pronto vamos a estarlos ahí diciendo de las nuevas de las nuevas canciones y de la nueva producción que va a haber. Roseli, pues eres una gran artista y seguramente vienen muchas sorpresas para tu público y para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos y un beso a todos.